Saludos a todos y bienvenidos una vez más a su canal Operación Arconte. Aquí estamos para estimular tu pensamiento crítico, compartir ideas frescas y ampliar nuestra visión del mundo. En esta ocasión, quiero explorar un tema intrigante: Lucifer, los ángeles y los alienígenas. Abordaré esto desde una perspectiva que he estado explorando recientemente, especialmente en relación con la teoría de la granja humana propuesta por Salvador Freicedo. Así que prepárate para un viaje de reflexión y debate. Si desean explorar otros temas relacionados con los arcontes, la granja humana o los gnósticos, no duden en manifestarlo. Compartan este video con quienes estén dispuestos a abrir sus mentes. Mi nombre es Cynthia de Salvador Freicedo y es un placer compartir los conocimientos que he adquirido. Recuerden que pueden adquirir mis libros, Operación Arconte, La Historia de la Atlántida, Los Anunnaki y mi nueva creación, Quiro Mathwa, Aliens Reptilianos. Todos disponibles en Amazon.com en formato físico, como digital. Comencemos. El enigma de Lucifer, una nueva perspectiva. Todos conocemos la narrativa clásica, un Dios omnipotente que creó el mundo y su Hijo, Jesús, quien vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero, ¿qué pasa con Lucifer? Su figura ha sido demonizada por desafiar a Dios y ser expulsado del cielo junto a otros ángeles rebeldes. Sin embargo, Salvador Freicedo propone una visión alternativa y provocadora. Según Freicedo, ¿podría Lucifer haber actuado movido por la empatía hacia los humanos? En su versión, Lucifer no se rebeló por desobediencia, sino para brindar sabiduría basada en el pensamiento crítico a la humanidad. Quería liberar a las personas de la adoctrinación religiosa, permitiéndoles cuestionar la existencia de un único Dios omnipotente. Esta perspectiva desafía las narrativas establecidas y nos invita a pensar en nuevas direcciones. El legado de Lucifer, un desafío al status quo. La historia de Lucifer, vista desde esta óptica, desencadena un cuestionamiento fundamental de las estructuras religiosas. Esta reinterpretación plantea cómo nuestras visiones cambian cuando enfocamos en el pensamiento crítico en lugar de lo dogmático. Esta visión alternativa puede conducir a un análisis más profundo y a la apertura de diálogos que las instituciones religiosas pueden querer evitar. Las guerras históricas basadas en conflictos religiosos podrían verse bajo una nueva luz. El enfrentamiento entre diferentes sistemas de creencias podría enraizarse en las discrepancias sobre cómo se debe racionalizar la realidad. La historia de Lucifer como promotor del pensamiento crítico sugiere un cambio en la forma en que consideramos las divergencias religiosas y sus implicaciones en la sociedad. Lucifer y la empatía por la humanidad. Freicedo redefinió el relato del ángel caído. En lugar de una traición a Dios, Lucifer emerge como un ser empático hacia los humanos. Esta perspectiva introduce el concepto de regalar a la humanidad el don del pensamiento crítico, enfrentando el adoctrinamiento religioso. Con la expulsión de Lucifer, los humanos adquieren la habilidad de cuestionar y discernir, generando una lucha interna entre la razón y la emoción. Este conflicto interno resulta en una multiplicidad de perspectivas y dilemas existenciales. La dualidad de las elecciones se convierte en una característica inherente de la humanidad, impulsando la búsqueda constante de respuestas y la evolución del pensamiento. El desafío, ángeles o alienígenas. Además de reevaluar a Lucifer, Freicedo presenta una perspectiva intrigante sobre los ángeles y su relación con los alienígenas. En lugar de atribuir sucesos inexplicables a seres divinos, ¿podrían ser el resultado de la intervención alienígena? ¿Existe una granja humana controlada por seres superiores que manipulan la historia y la realidad? El concepto de ángeles y milagros se transforma en actos realizados por alienígenas con la intención de influir en la humanidad. Freicedo sugiere que los alienígenas buscan dirigir nuestras vidas según sus deseos, manipulando incluso los eventos aparentemente divinos para cumplir sus objetivos. El gran mito, dioses o alienígenas. En esta visión, los ángeles son meramente una representación tergiversada de los alienígenas que actúan como dueños de la granja humana.
Estos seres superiores explotan el dolor y los conflictos humanos para su propio beneficio, intercediendo en momentos clave para cambiar el curso de la historia según sus deseos. Esta interpretación subvierte el mito religioso y nos insta a considerar la posibilidad de una intervención extraterrestre en nuestra historia. Conclusión, ampliando nuestra perspectiva. La teoría de Salvador Freicedo desafía nuestras creencias arraigadas al proponer una visión radicalmente diferente de Lucifer, los ángeles y los alienígenas. Esta reevaluación del mito y la historia nos invita a cuestionar lo establecido y a explorar nuevas narrativas. Sé que estés de acuerdo o no, estas ideas nos impulsan a ejercitar nuestro pensamiento crítico y a considerar perspectivas que quizás nunca antes habíamos contemplado. Fin. Si desean explorar otros temas relacionados con los arcontes, la granja humana o los gnósticos, no duden en manifestarlo. Compartan este video con quienes estén dispuestos a abrir sus mentes. Mi nombre es Cynthia de Salvador Freicedo y es un placer compartir los conocimientos que he adquirido. Recuerden que pueden adquirir mis libros, Operación Arconte, La Historia de la Atlántida, Los Anunnaki y mi nueva creación, Huiro Mahua, Aliens Reptilianos. Todos disponibles en Amazon.com en formato físico, como digital.